Bien, amados, hoy no estamos con Segunda de Pedro, ya que es Domingo de la Resurrección. Vamos a predicar más explícitamente sobre el Evangelio hoy, y luego la semana que viene retomamos las predicaciones sobre Segunda de Pedro 2, versículo 5. Hoy estamos en 1 Corintios, capítulo 15. El título de mensaje es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y pues voy a pedir que alguien lea en voz alta, por favor. 1 Corintios 15, del versículo 1 al 5. 1 Corintios 15, del 1 al 5, con el título general, ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién es Cefas? Pedro, muy bien, nada bien, muy bien, Pedro, exactamente. Bien, una pequeña introducción antes de dar los puntos. Estamos aquí en la primera carta a los Corintios, concretamente el capítulo 15. Vamos a empezar en esta mañana considerando algunos datos temáticos de interés sobre esta carta redactada en el año 56 después de Cristo. La carta a los Corintios gira en torno a 8 temas principales. Hoy estaremos con el octavo tema, es decir, el tema de la resurrección. Los primeros 7 temas son prácticos, el octavo tema es doctrinal. Y los temas son los siguientes, no hace falta pues apuntarlo porque luego saldrá en el vídeo. Tema número 1, divisiones en la iglesia, divisiones en la iglesia. Tema 2, inmoralidad sexual en la iglesia, inmoralidad sexual. 3, varios asuntos relacionados con el matrimonio, la soltería y el divorcio. 4, el comer carne sacrificada a los ídolos. 5, el rol de la mujer en el culto público. 6, el abuso de la cena de Dios, la cena del Señor. 7, los dones espirituales. Y número 8, el tema que nos interesa hoy, la resurrección, el tema de la resurrección. Y Pablo, en un pasaje que no vamos a tocar hoy, llega a decir que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana también es nuestra predicación. Así que vamos a exponer versículos 1 al 5 con 3 puntos y son los siguientes. 1, el evangelio predicado. 2, el evangelio recibido. Y número 3, el evangelio explicado. Repito, 1, el evangelio predicado. 2, el evangelio recibido. Y número 3, el evangelio explicado. Pues empezamos esta mañana con punto número 1, el evangelio predicado, leyendo versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo arranca con la palabra además. Es decir, está abriendo un nuevo tema. Está hablando de una nueva realidad. Un octavo tema de importancia en esta carta. Además es importante porque revela que, al igual que Pedro, hay una lógica detrás de lo que Pablo nos está escribiendo. Pablo, al ser lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, no escribe de forma caótica, sino que hay orden, hay un sistema de pensamiento detrás, hay lógica santificada. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado. Así que Pablo dice aquí que él predicó el Evangelio a los hermanos de Corinto, la ciudad de Corinto. Y Pablo aquí está haciendo una conexión entre el Evangelio y la resurrección. Todo el tema del capítulo 15 habla sobre la resurrección. Y si tú quieres estudiar un capítulo neotestamentario sobre la resurrección, hay que leer 1 Corintios 15. Es el capítulo par excellence, por excelencia, tocante a la resurrección. Ahora bien, estamos en Corinto. ¿Corinto pertenecía a cuál país del mundo antiguo? Grecia. Pertenecía a Grecia. ¿Y qué pasa? Pablo se entera de que algunos falsos maestros en la iglesia de Corinto estaban negando la doctrina de la resurrección corporal. ¿Por qué? Porque en Corinto, al estar bajo la influencia de la filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, estaban negando la resurrección corporal, literal e histórica del Señor Jesucristo. Porque según la cosmovisión helena, el pensamiento griego, ellos creían que la vida se trataba de librarnos de la cárcel del cuerpo. El cuerpo es malo,
Y por lo tanto los griegos, como Platón, creían en la inmortalidad del alma, pero no creían para nada en la resurrección corporal, porque para ellos el cuerpo era una cárcel. Y por lo tanto Pablo aquí sabe que está metiéndose en un conflicto filosófico con los falsos maestros de la filosofía pagana. Este contraste se puede apreciar muy claramente en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a predicar a la capital de Grecia, llamada Atenas. Y dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 31, Pablo está predicando después de haber salido de Tesalónica, de Berea, dice Pablo: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es aquel varón? Jesucristo. Dios va a juzgar a todos por medio de Cristo. Él es Salvador y juez a la vez, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Resurrección corporal. ¿Cómo reaccionan los filósofos atenienses? Pues dice, versículo 31, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, y Pablo salió de medio de ellos. Se burlaban de Pablo por su formación filosófica. Tienen un pensamiento mundano, pagano, y esta forma de pensar anuló el poder del Evangelio en sus vidas. Esto puede pasar hoy en el siglo XXI. ¿Cuántas corrientes raras, paganas, han entrado en la iglesia del Señor? Y estamos abrazando filosofías humanas, corruptas, malvadas, no haciendo caso a la palabra de Dios. La ideología de género, por ejemplo, está entrando en la iglesia evangélica. Esta corrupta, pagana filosofía nos está alejando de la palabra de Dios. Pero Pablo, gracias a Dios, sabiendo que iba a ser rechazado por predicar resurrección corporal, no modificó el mensaje. ¿Qué habría hecho un predicador del siglo XXI? Quitar la doctrina de la resurrección de su presentación del Evangelio. Para tener más influencia, más popularidad, más gente en la iglesia, pero Pablo no modifica la semilla. Pablo predica la palabra de Dios, y gracias a Dios, sí, muchos rechazaron a Pablo, pero dice la palabra en el versículo 34 de Hechos 17, algunos creyeron, Dionisio y una mujer llamada Damaris, entre otros, vale, pocos se convirtieron. Pero Pablo no modificó el mensaje con el fin de caer bien al mundo. Una gran lección para los predicadores del siglo XXI. Entonces Pablo sale de Atenas y tira un año y medio predicando en otra ciudad griega llamada, y justo hemos leído un pasaje de esta iglesia, Corinto, de Atenas, Tesalónica, Berea, Atenas, y luego sale para Corinto, predica la palabra de Dios, muchos ahí creyeron, entre los cuales el más famoso, el convertido más renombrado, se llamaba Crispo. Y ahora, 4 años después de salir de Corinto, Pablo está sentado en Éfeso, donde está ministrando también la palabra de Dios, y escribe una carta pensando en la iglesia de Corinto. 4 años más tarde, ahora estamos en el año 56, él predicó en Atenas en el 52, y luego Corinto también en el 52, escribe la carta sabiendo que algunos en la iglesia estaban negando la doctrina de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Así que Pablo aquí tiene que reaccionar, porque él sabe que al negar la doctrina de la resurrección literal, corporal e histórica, están poniendo en tela de juicio el Evangelio. Pablo tiene que levantar la voz, tiene que proclamar la palabra. No puede perder tiempo callándose. Tiene que advertir a la iglesia de Corinto que si no creemos en la resurrección corporal, no tenemos un evangelio al cual aferrarnos. Pablo, pues, defiende aquí en el capítulo 15 el evangelio. Y a través de Pablo, pues, es dado a conocer el evangelio. Pablo, un siervo del evangelio, el cual decía en 1 Corintios 9:16, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predicaré el Evangelio! En términos nuestros, maldito sea yo si no os predicaré el Evangelio. La vida de Pablo estaba fundamentada en el Evangelio. El ministerio apostólico de Pablo estaba fundamentado en el Evangelio. Y ahora, al enterarse de que el Evangelio de la resurrección estaba en tela de juicio, tuvo que escribir a la iglesia. Quisiera llamar vuestra atención hacia la intolerancia de Pablo en este sentido, contrastando dos cartas. Pablo era un hombre muy liberal en el buen sentido de la palabra,
un hombre generoso, abierto, amoroso, tolerante, pero en algunos asuntos era extremadamente intolerante. El ejemplo que quisiera usar para demostrar este principio es la diferencia entre la carta a los Gálatas y la carta a los Filipenses. ¿Cuál es la diferencia? En la carta a los Filipenses, Pablo se entera de que hay gente corrupta, malvada, que está predicando el Evangelio de Jesucristo con el fin de hacer daño a Pablo. Pero Pablo sabe que estos están predicando fielmente el Evangelio, aunque sean corruptos, malvados y malhechores. Y Pablo dice a la iglesia de Filipos, pues mirad, Cristo está siendo anunciado. Pase lo que pase conmigo, Cristo está siendo anunciado. Me glorío en esto y en esto me gloriaré aún. Cristo está siendo anunciado, por lo tanto Pablo no se queja. Pero ¿qué pasa en la carta a los Gálatas? En la carta a los Gálatas ya no son personas malvadas, corruptas, paganas. Es gente piadosa, gente santa, que está predicando, si tú quieres ir al cielo, tienes que creer el Evangelio y guardar toda la ley de Moisés. Ahora es gente buena, gente piadosa, gente recta, gente más santificada que nosotros, pero ¿cómo reacciona Pablo en la carta a los Gálatas? ¡Ruah! Rugiendo. Y Gálatas es la carta más agresiva, vehemente, de la pluma del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hay una reacción en Filipenses y otra reacción en Gálatas. Porque en Gálatas el evangelio está bajo ataque. Él sabe que si estos judaizantes triunfan, la iglesia de Dios no va a tener la salvación en Jesucristo. La salvación no es fe más obras, sino fe en las obras del Señor Jesucristo. Entonces Pablo en Filipenses no se molesta. Sí, los soldados romanos le están persiguiendo porque estos hombres están predicando el evangelio de Pablo, pero él se alegra porque Cristo está siendo anunciado correctamente. Pero en Galacia la reacción es completamente distinta porque está en juego el evangelio. Y por esta razón, en 1 Corintios 15, Pablo habla muy claramente, porque si no hay resurrección, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, y Pablo es un mentiroso porque él ha dicho que Dios resucitó a Cristo cuando en realidad no sucedió. Así que yo quisiera cerrar este primer punto en esta mañana diciéndoos claramente, hermanos, que la resurrección corporal, literal, es una doctrina cardinal, esencial, fundamental, indispensable y necesaria en nuestra confesión de fe cristiana. Sin la resurrección literal de Cristo, no tenemos un evangelio que predicar. Tened cuidado en España con aquellos pastores que están diciendo en sus congregaciones que Cristo resucitó, pero metafóricamente, simbólicamente en los corazones de los discípulos. Falso evangelio, falsos maestros, falsos predicadores. Si Cristo no resucitó literal, corporalmente, al tercer día, estamos en nuestros pecados y no podemos ser salvados. Esta doctrina de la resurrección de Jesucristo es no negociable. Sí, hermanos, en doctrinas secundarias hay mucha libertad. Mira, predicamos hace 2 semanas sobre los ángeles caídos. Es una doctrina difícil. Uno puede posicionarse en un campo, otro campo, nos amamos. Uno puede tener una perspectiva escatológica diferente. No pasa nada. Pero hermanos, cuando hablamos sobre la muerte expiatoria de Cristo, su resurrección literal al tercer día, ahí tenemos que ser intolerantes por amor a la palabra de Dios. No somos intolerantes por naturaleza, pero cuando el evangelio está bajo ataque, sí. Sí hay que ser intolerantes para la gloria de Dios y el bienestar eterno de su amado pueblo. La resurrección es una doctrina no negociable de nuestra fe. Y por lo tanto, no podemos tener comunión con nadie que niegue la resurrección del Salvador al tercer día. Punto número 2. El evangelio recibido. Versículos 1 al 2. Además, hermanos, declaro el evangelio que os he predicado. Claro, 4 años antes yo os prediqué el evangelio estando ahí con vosotros 1 año y medio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces,
En el primer punto os expliqué que la resurrección es cardinal, fundamental. ¿Pero por qué? Segundo punto nos da la respuesta. Porque este evangelio de la resurrección literal de Jesucristo determina, condiciona nuestra salvación eterna. Si Cristo no resucitó literalmente, no podemos ser salvados. Seguimos en nuestros pecados. Y por eso Pablo aquí dice, versículos 1 y 2, que nosotros somos salvos gracias al evangelio de la resurrección del Señor Jesucristo. Bien, en Hechos 18, Pablo predicó en Corinto, muchos creyeron, vimos los nombres de Dionisio y de Damaris, entre otros. Ellos recibieron el evangelio en el año 52. Algunos recibieron el evangelio. Así que hasta el día de hoy sucede lo mismo. El evangelio es predicado en todo el mundo, en todas las naciones, pero muy pocos realmente creen el evangelio. Mira, estamos en Almería. 200.000 personas, más o menos, en Almería. ¿Y cuándo somos aquí en esta mañana? Somos aquí 70 personas. Y sumáramos todas las iglesias evangélicas de Almería, somos muy pocos comparados con los 200.000 personas que hay aquí. Incluso entre nosotros, en la iglesia visible, no todos creéis en el evangelio. No todos sois salvos. Es decir, los salvos somos un grupo muy, muy pequeño, siempre un grupo reducido. La gracia de Dios, entonces, obrando a través de Pablo, sí, el evangelio fue predicado y la gracia de Dios salvó a algunos, pero no salvó la ciudad entera de Corinto, sino a unos cuantos, como lo que sucede hoy día en Almería y en todas las ciudades que hay alrededor del mundo. Pablo aquí dice entonces, versículo 2, si retenéis la palabra es sinónimo aquí de evangelio, si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces Pablo aquí está diciendo que puede ser que algunas personas hace 4 años inicialmente, externamente, hayan abrazado el evangelio. Pero 4 años más tarde ya no están en el evangelio. Están negando el evangelio, apartados del evangelio. Ellos creyeron en vano. Una palabra de consuelo para los creyentes regenerados en esta mañana. La verdadera oveja persevera hasta el fin. Puede haber muchas personas que inicialmente por las emociones, por las luces, por la musiquita de fondo, sí, aceptan al Señor, reciben el evangelio, pero a lo largo de unos meses, unos años, se apartan totalmente del Señor porque no eran nuevas criaturas. No nacieron de nuevo. No pasaron de muerte a vida. Y la Biblia, de hecho, nos advierte acerca de varios tipos de fe que no salvan. Voy a nombraros 3 tipos de fe que no son salvadoras. No son tipos de fe salvador. Uno, una fe cerebral, una fe intelectual, una fe que se mueve solamente en el ámbito de del cerebro, nada más. Por ejemplo, Dios existe. Mira, vamos a hacer una conferencia el sábado que viene. Dios existe. Vale, aun si todos los ateos reconociesen que Dios sí existe, no son salvos. Tú no eres salvo por creer que Dios existe. Dios existe, no es el evangelio. Dios te ama, no es el evangelio. El evangelio es que Cristo ha muerto por nuestros pecados y resucitado literalmente al tercer día. Y por medio de la fe y el arrepentimiento en él, sí somos salvos. Hermanos, una pregunta. ¿Satanás cree que Dios existe? ¿Satanás cree que Cristo murió? ¿Satanás cree que Cristo resucitó al tercer día? ¿Satanás es salvo? O sea, fe intelectual, fe abstracta, fe mental, esta clase de fe nos salva. Número 2, segundo tipo de fe que nos salva, una fe pasajera, una fe temporal, que sale nombrada en la parábola tal vez más famosa, juntamente con la del hijo pródigo, la parábola del sembrador. Dice la palabra de Dios, la segunda semilla, bueno, la segunda tierra anunciada en la parábola, dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No, sí, yo quiero seguir a Jesús, yo amo a Jesús, Jesús es guay. Y luego cuando te dicen intolerante, fundamentalista, homófobo, evangélico, de repente se van apartando las cosas de Dios. No conocen a Dios, no aman a Dios. Aman más la gloria de los hombres que la palabra de Dios. Y la tercera tierra es la que tenía espinos. Y dice la palabra de Dios que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas,
las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos capítulo 4, podéis encontrar la parábola de los del sembrador. Una fe temporal no basta. Una fe pasajera no basta. No se trata de vivir a Jesucristo hace 4 años y luego 4 años más tarde no tener nada que ver con Jesucristo. Esta clase de fe es falsa. Y un tercer tipo de fe que es muy sorprendente es una fe que es capaz de obrar milagros, una fe milagrosa. El otro día estuve con Guzmán y Camina y estuvimos viendo una película sobre Moisés, no sé cómo se llamó la película, pero fue muy interesante ver que Moisés, cuando se presentó ante el faraón, él tenía su vara en la mano, lanzó la vara delante del faraón y se convirtió en una serpiente. Impactante, ¿no? Pero acto seguido, ¿qué hicieron los magos de faraón? Claro, se convirtieron también en serpientes. Los magos de Nabucodonosor también sabían hacer milagros. O sea, hay un poder milagroso que a través de algún tipo de fe, tal vez oculta, una fe que puede obrar proezas y milagros. Es la fe de aquellos que dicen, en Mateo 7:21, en el día del Señor, 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 no hemos profetizado en tu nombre, no hemos echado fuera demonios en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas y señales. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es la fe de Judas Iscariote, que estuvo 3 años echando fuera demonios, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, predicando el evangelio. Una fe poderosa, impactante, pero no salva a nadie. Así que la fe intelectual no salva. La fe pasajera no salva. La fe milagrosa tampoco salva. ¿Cómo entonces es la fe verdadera, la fe salvadora? ¿Cómo podemos saber si de verdad tenemos fe nacida de Dios? Pues según los reformadores, hay 3 palabras que nos ayudan a entender si tenemos fe auténtica o no, y son 3 palabras en latín. Pues vamos a pedirle al Señor que me ayude a pronunciar bien cada una de esas 3 palabras. Número 1. Para tener una fe verdadera, salvadora, la primera característica, según los reformadores, es algo llamado noticia. Noticia, N-O-T-I-T-I-A, noticia. Noticia es una noticia en cuanto a algo, concretamente la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección literal al tercer día. Tú, para ser salvo, tienes que, por lo menos intelectualmente, entender de qué se trata el evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Número 2, ascensus, a S-S-E-N-S-U-S. A-S-S-E-N-S-U-S. Es aquí la palabra española asentir deriva de este segundo término. Noticia es una noticia. Pero tú no solamente tienes que conocer, enterarte de esta noticia, también tienes que decir amén a esta noticia. Cristo muerto, amén. Cristo resucitado, amén. Tú ameneas la noticia. Das tu sanción, tu respaldo, tu aprobación al mensaje. Porque Satanás sabe que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, pero no amenea. No da su sanción, su respaldo a dicho mensaje. Y número 3, la palabra, bueno, según la pronunciación que he consultado en internet, es shidukia. Shidukia. Pero se deletrea F-I-D-U-C-I-A. F-I-D-U-C-I-A. Y es aquí realmente donde todos los autores del Nuevo Testamento hacen hincapié en shiduki, es decir, confianza. No es solamente conocer una noticia y decir amén a dicha noticia, es abrazarla, amarla, que esta noticia se convierta en el tesoro, la perla de tu alma, tu gozo, tu alegría, tu todo en todo. Esta clase de fe salvadora es la fe labrada en el alma por el Espíritu Santo de Dios. Así que por eso Cristo dice en Mateo 10, versículo 22, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, porque el que de verdad es salvo es aquel que tiene fe verdadera, fe auténtica, no solamente fe intelectual, no solamente fe pasajera, sino fe que cree en la noticia, dice amén a la noticia y también abraza la noticia con todo su corazón. Así que es posible, según lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana, que haya personas entre nosotros que no hayan nacido de nuevo. Gente que no sea del Señor. Gente que tal vez hoy, en el 2019,
simpatizan con el movimiento evangélico, pero no han nacido de nuevo. No son de Dios. El versículo más famoso en esta línea es 1 Juan 2, versículo 19, que dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vosotros aquí en la iglesia lleváis 40 años. General Luque, la iglesia evangélica, 40 años, ¿verdad? No es cierto, hermanos, a lo largo de estas 4 décadas, que ha habido gente aquí durante tal vez meses, a lo mejor años, y luego se apartaron totalmente del Señor, están metidos en el mundo, no quieren saber nada de Dios, se burlan de su pueblo y odian las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que les ha pasado? Pues hermanos, la palabra de Dios se ha cumplido. Dios ya nos lo profetizó. No todos en la iglesia visible son del Señor. No todo Israel es Israel. Y a lo mejor aquí en esta mañana hay gente que no es nacida de nuevo. En 2 o 3 años nunca vamos a volver a verlos. Sí, va a ser muy triste y vamos a llorar por vosotros y vuestra perdición eterna. Pero será el cumplimiento de la palabra del Señor. No todos han nacido de Dios. ¿Cómo puedo yo saber entonces si tengo fe salvadora? Porque he oído la noticia, creo la noticia y abrazo esta noticia con todo mi ser. Y es mi fortaleza en vida y en muerte. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es la gran diferencia entre el verdadero salvo y el que no es salvo. El que de verdad es de Dios y el que está en Israel visiblemente sin haber sido regenerado. La oveja ama a Jesucristo con todo su corazón. La cabra no. La cabra se aburre. Por esta razón la iglesia, cuando tú predicas a Jesucristo, ¡woo! Cristo crucificado, Cristo resucitado, las ovejas están bailando por dentro. Cristo domingo tras domingo es un banquete, un manjar, y tienes ganas de que llegue el domingo siguiente para escuchar más de Cristo. La cabra no. La cabra se aburre. Porque la cabra siempre quiere carne. Yo. Oh, por el lado positivo, yo soy un campeón, sueña cosas grandes, se trata de ti. O en el sentido negativo, oh, pobre de ti, has sufrido más que todos los seres humanos, oh, pobre de ti, Dios solamente ve tu dolor, oh, pobrecito. Carne. La cabra quiere carne, la oveja quiere Jesucristo. Analiza tu corazón, hermano. ¿Qué tipo de predicación te da a ti más gozo y alegría? ¿Predicación centrada en el ego humano o predicación centrada en la gloria, la grandeza, la excelencia del Señor Jesucristo? La oveja ama a Cristo, la cabra ama la carne. Pero antes de pasar al tercer punto, hemos hablado apenas de un aspecto de la conversión, a saber, fe. Pablo aquí, en este pasaje al menos, no nombra el otro componente de la verdadera conversión. Hermana Doris, la conversión contiene 2 componentes. ¿Cuáles son? Muy bien. Fe y arrepentimiento. Hechos 20, versículo 21. Pablo iba predicándoles, llamándoles a la fe y al arrepentimiento. Fe es un elemento positivo porque es abrazar el Evangelio, creer el Evangelio. Arrepentimiento es negativo porque se trata de huir de algo, dar la espalda al pecado. Así que antes de pasar al tercer punto, yo sé que el arrepentimiento no sale nombrado en el pasaje, pero a la luz de toda la revelación del Nuevo Testamento, hay que hablar también sobre el arrepentimiento. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Aquí tenéis una definición de Wingruden. Felizmente no está en latín, sino en castellano. Dice Wingruden: el arrepentimiento es la tristeza del corazón, la tristeza de corazón por el pecado, la renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y de andar en obediencia a Cristo. Así que, la fe es abrazar a Cristo, amar a Cristo, abrazar el Evangelio. El arrepentimiento es dar la vuelta al pecado. El viernes, cuando tuvimos la reunión de los testimonios de conversión, algo que me encantó, que me bendijo mucho, es que en casi todos los testimonios de conversión que fueron dados el viernes, prácticamente todos los hermanos hablasteis de la convicción de pecado. Os disteis cuenta de lo viles, lo malvados y lo corruptos que sois fuera de Jesucristo. Cuando tú ves a una persona hablar en este lenguaje, tú sabes que esta persona ha pasado de muerte a vida.
Porque por naturaleza todos nos vemos buenos, somos super majos y nos creemos la caña. Pero cuando hay una verdadera obra de conversión, sabemos que somos grandes y malvados pecadores. Un buen ejemplo de la conversión sería el mismo Pablo. Lo que os leí el viernes, ¿os acordáis? Pablo iba en camino a Damasco, ¿con qué propósito? Perseguir a los creyentes, y luego de repente Cristo se le aparece, llama a Pablo y de repente dedica su vida a edificar la iglesia. Conversión. Iba en esta dirección y de repente 180 grados para atrás. Pablo convertido. Otro ejemplo famosillo es el ladrón ese, Zaqueo, Lucas capítulo 19, que robaba a su gente para dar dinero a los romanos. Dice la palabra de Dios que él dice a Jesucristo, después de ser convertido, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo hubiera yo defraudado a alguien, le voy a devolver cuadruplicado lo que le quité. Y Jesús dice, ¡wow! ¿De verdad? Este hombre también es un hijo de Abraham. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Arrepentimiento. Una vida cambiando y transformada. Hoy es cierto que predicamos mucho sobre la fe, hay que creer, sí, pero hay que también predicar sobre el arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hay salvación. No hemos pasado de muerte a vida. Tú sabrás que de verdad te has arrepentido cuando en tu corazón hay un santo asco, un santo odio hacia todas las cosas que antes amabas. No puedes seguir andando en las mismas tonterías que antes, es imposible. Ahora odias lo que antes amabas y amas lo que antes odiabas. Eres un ser diferente. Has cambiado por completo. Sigues siendo tú, misma talla, mismo tamaño de zapato, pero tú sigues siendo tú, pero con un corazón totalmente regenerado. Te has arrepentido. No puedes andar en las mismas cosas que antes. Así que la fe y el arrepentimiento son necesarios si de verdad hemos de ser salvos. Fe y arrepentimiento. Y último dato antes de pasar al tercer punto. La fe y el arrepentimiento tienen que caracterizar nuestras vidas hasta la muerte. No es suficiente con levantar tu mano en una campaña evangelística con las luces y la musiquita. Yo sí acepto al Señor Jesús. No. Si tú de verdad has sido regenerado, si tú de verdad has nacido de nuevo, no solamente creíste hace 15 años, como en mi caso, no solamente te arrepentiste hace 15 años, sino que hoy, 15 años más tarde, sigues con fe en Cristo crucificado y resucitado y sigues pidiéndole perdón al Señor por todas tus meteduras de pata. La fe y el arrepentimiento siempre caracterizan al pueblo de Dios. Una cita de Wayne Grudem de nuevo. Las actitudes del corazón de arrepentimiento y fe apenas empiezan en la conversión. O sea, fe y arrepentimiento nos acompañan todos los días. Una cita de Martín Lutero. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentíos, ha querido que toda la vida de los creyentes fuese una de arrepentimiento. Así que, a modo de aplicación, amados en esta mañana, ¿sois de verdad de Cristo? ¿Tenéis fe salvadora? ¿Habéis oído la noticia? ¿Habéis dicho amén a dicha noticia? ¿Estáis amando, abrazando, gozándose en esta noticia? ¿Os habéis arrepentido de todo el corazón, odiando las cosas de antes, gozándose en la gloria de Dios y los tesoros del Evangelio? Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento todos los días hasta el fin. Y ahora el punto más importante del mensaje. Punto número 3. El Evangelio explicado. Aquí vamos a contestar la pregunta del título del sermón en esta mañana. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Versículos 3 al 5 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, el cual es Pedro, y también a los 12. Bien. Vimos en el primer punto que Pablo había predicado el Evangelio 4 años antes. 4 años más tarde, ¿qué sigue predicando Pablo? Exactamente. Pastor Will, cuando llegó aquí hace 2 años y medio, empezó a predicar el Evangelio. 2 años y medio más tarde, sigue predicando el Evangelio. Y si Will sigue aquí 20, 200 años más, en 200 años va a estar predicando el Evangelio.
El Evangelio es el anuncio dado a todos los ministros fieles de Dios. Entonces, él predica el Evangelio. En el segundo punto aclara que no es suficiente con creer inicialmente, sino que la verdadera fe persevera en el Evangelio, creyendo y arrepintiéndose. Ahora, número tres, ¿qué es el Evangelio? La pregunta más radical, ¿qué es? Lutero decía que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Si alguien te preguntara a ti después del culto, oye, ¿qué es el Evangelio? Tendrías que saber contestar la pregunta. Bien, voy a leer un pasaje autobiográfico de Pablo que se encuentra en Gálatas 1, del 11 al 16, antes de procurar contestar esta pregunta. Gálatas 1, del 11 al 16. Ángel, ¿podrías hacerme un favor? Porque está ahí. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del pendiente de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ok, según el pasaje autobiográfico leído aquí por Ángel, ¿cómo se llama el hombre que enseñó a Pablo el Evangelio? Sí, Jesucristo, ¿no? El Dios hombre, pero no un hombre pecador, no uno de los doce. Y de hecho Pablo nos va a decir un poco más adelante que él luego subió, en capítulo 2, subió a Jerusalén, predicó el Evangelio que él había recibido a los apóstoles y Pedro le dio la diestra en señal de compañerismo. Con este acto Pedro estaba diciendo públicamente a la iglesia, este hombre Pablo predica el mismo Evangelio que nosotros. Pero Pablo, sorprendentemente, no recibió el Evangelio como nosotros. Algunos aquí lo habéis oído de vuestros padres, otros de gente creyente. Pablo recibe el Evangelio de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo. Es decir, no es una invención humana, sino algo dado por Dios a Pablo. Entonces, Pablo aquí resume el Evangelio con cuatro verbos principales. Verbo número 1, versículo 3. Cristo murió. Primer verbo, morir. Segundo verbo, fue sepultado. Sepultar. Uno, morir. Dos, sepultar. Tres, resucitó al tercer día. Verbo 3, resucitar. Y número 4, apareció a Cefas. Aparecer. Cuatro verbos. Morir, sepultar, resucitar, aparecer. Los verbos 1 y 3 son los más importantes. Porque verbos 2 y 4 sirven para apoyar versículos 1, verbos 1 y 3. Por ejemplo, Cristo murió. Y el hecho de que fuese sepultado respalda la idea de su muerte literal. Así que, muerte aquí es el sustantivo, morir es el verbo, primer verbo importante. Y el verbo número 3, resucitar, aparecer, sirve como apoyo para la resurrección literal de Cristo. Así que, los dos verbos más importantes son morir y resucitar. Antes de explicar esto, daros cuenta ya de algo antes de empezar. Los cuatro verbos, morir, sepultar, resucitar y aparecer, tiene que ver con ¿quién? Con Jesucristo. Entonces, según el Espíritu Santo de Dios, el Evangelio es morir, sepultar, resucitar, aparecer, Cristo, 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 Cristo. Aplicación a nuestro contexto. E incluso en círculos sanos, reformadores, que predican expositivamente, hay que erradicar una frase errónea de nuestro vocabulario cristiano. No os preocupéis, porque yo también he dicho esta frase muchas veces en el pasado, hasta que Dios no me dio luz en cuanto a esto. ¿A veces habéis oído esta frase? ¡Hermanos! ¡Hay que vivir el Evangelio! Incorrecto. No. No puedes vivir el Evangelio. El Evangelio fue vivido por una sola persona, el Señor Jesucristo. Los cuatro verbos tienen que ver con Cristo, no con nosotros. Hermanos, hay que vivir el Evangelio. Es ética, no es Evangelio. Así que el primer error que tenemos que descartar de nuestro lenguaje cristiano es decir hay que vivir el Evangelio. No, nadie aquí puede vivir el Evangelio porque nadie aquí puede dar su vida en rescate por los pecadores. Nadie aquí puede determinar resucitar al tercer día con el fin de justificar al pueblo de Dios. El Evangelio siempre es el Evangelio de Jesucristo. Siempre Cristo, no nosotros. Nosotros sí somos llamados a vivir en santificación,
a vivir de una manera que adorne el Evangelio, pero la palabra nunca nos llama a vivir el Evangelio. El único ser humano en existencia que vivió el Evangelio se llama Jesucristo. Pues bien, vamos a ir por lista, en formato sustantivo. Primero muerte, dos sepultura, tres resurrección y cuatro aparición. Bien, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muerte. Pregunta para la congregación. ¿Sois listos? ¿Amáis la palabra aquí? ¿Me gusta estar aquí en una iglesia bíblica? Hermanos, por favor, nombradme un capítulo del Antiguo Testamento que profetiza textualmente sobre la muerte expiatoria de Mesías. Del Antiguo. Isaías 53. Enhorabuena, excelente. Isaías 53 habla de la muerte expiatoria de Cristo. Porque Pablo aquí cuando dice, Cristo murió por esos pecados, conforme a las Escrituras, en el año 56, él no tenía un ejemplar del Nuevo Testamento. Se estaba redactando. Cuando Pablo dice conforme a las Escrituras, ¿en qué está pensando? En el Antiguo. Y como bien habéis dicho, hermanos, Isaías 53 habla sobre la muerte expiatoria de Cristo. Aquí tenéis dos frases sacadas de Isaías 53. Versículos 5 y 6. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesta sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto quiere decir entonces, amados, que el lenguaje expiatorio, vicario del Nuevo Testamento no fue inventado por los apóstoles. Ellos descubrieron esta doctrina en los folios del Antiguo Testamento. Todo fue profetizado. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Isaías, 700 años antes, profetizar acerca del Mesías? ¿Cómo es esto posible si yo no sé lo que va a pasar esta tarde? El Espíritu Santo de Dios, la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Dios, el Espíritu Santo, estaba dirigiendo a Isaías para que profetizara acerca del Señor Jesucristo. Cristo, pues, ha muerto por nuestros pecados. Aplicación. La salvación es solamente para los pecadores. Repito, la salvación es solamente para los pecadores. Esto significa que si tú estás aquí en esta mañana y te crees buena persona, no puedes ser salvo. ¿Cuántas buenas personas han ido al cielo? Bueno, uno, sí. Jesucristo era bueno, él sí fue al cielo. Más allá de Jesucristo, no ha ido ninguno bueno al cielo. ¿Y por qué no? Porque no hay bueno. No hay un ser humano bueno, justo ni recto, como bien oró la hermana. Todos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Así es. Entonces, no hay tal cosa como una buena persona. Si tú estás aquí en esta mañana, te crees buena gente, te crees buena persona, no puedes ir al cielo. Y esta es la mentalidad de todos los hijos de Adán y de Eva. Todos tenemos este ADN de autojusticia. ADN adánico, evánico. Yo soy una buena persona. Por eso cuando tú hablas con tu familia acerca de su necesidad de convertirse, lo primero que te van a decir es, yo soy una buena persona. No he matado a nadie, no he violado a nadie, no he robado nada. Yo soy una buena persona. El evangelio del anticristo. Este anti-evangelio ha enviado a una masa de descendientes de Adán y Eva al infierno. Jesús en esta mañana no te dice, he venido para los buenos. No, Cristo no salva a buenas personas. Tú te crees bueno, no puedes ir al cielo. Cristo dice, Mateo 9, versículo 13, no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a buenas personas, sino a pecadores, al arrepentimiento. Si tú estás aquí en esta mañana creyéndote bueno, no puedes ser salvado. Solamente puedes ser salvado si te das cuenta de lo malvado, lo corrupto y lo vil que eres. Porque si tú no te das cuenta de que eres malo, tú estás gloriándote en ti mismo, tú estás gloriándote en tu propia justicia. Yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie. En términos bíblicos, eres un fariseo. Te glorías en ti mismo, te jactas en ti mismo, no puedes ser salvado. Solamente si ves tu maldad y tu pecado puedes ser alcanzado por el Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, si estás aquí, te crees bueno, no tengo nada que decirte. Nada que decirte. Pero si tú estás aquí en esta mañana y sabes que eres vil, eres pecador, eres corrupto, eres malvado, yo tengo buenas noticias.
Cristo ha muerto por los pecadores como tú. Cristo ha derramado su sangre para alcanzar a los impíos para la gloria de Dios. Cristo ha derramado su preciosa sangre con el fin de salvar a gente malvada. Y el fariseo también pisotea la sangre del Hijo de Dios, diciendo que yo no necesito la sangre de Cristo. Y no hay nada que enfade a Dios Padre más que oír esta clase de blasfemia. El fariseo pisotea la sangre del Señor Jesucristo. Es el pecado de pecados, es el pecado imperdonable. No abrazar la potencia y la eficacia de la sangre derramada del amado Hijo de Dios. Fuera de su sangre no hay perdón posible, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Por lo tanto, os pido a todos en el amor de Dios que vosotros dejéis de ser fariseos, que dejéis de creeros buenos y que os rindáis delante del Señor Jesucristo diciéndole en esta mañana, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él salva a pecadores. Número 2, sustantivo, sepultura. Sepultura, repito lo que dije antes. La sepultura resalta la veracidad de la muerte del Señor. Ya que fue sepultado literalmente, sabemos que murió literalmente. Cristo fue crucificado, los soldados romanos decidieron no romperle las piernas. ¿Alguien sabe por qué? Porque ya estaba muerto, exactamente. Los soldados romanos habrían presenciado miles, millares de muertes de muertes de criminales en la cruz. Ellos sabían perfectamente cuando un hombre estaba muerto. Sabían que Jesús estaba muerto, Juan 19:33, cuando llegaron a Jesús, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y ya que estaba muerto, ellos sabían cuando alguien estaba muerto, entregaron a Jesús a José de Arimatea y él fue sepultado literalmente. La doctrina de la sepultura literal es muy importante porque salvaguardó a la iglesia primitiva de dos grandes herejías que fueron bastante populares. Un error llamado docetismo y otro relacionado que se llama gnosticismo. Ambos, por cierto, del mundo griego. Del mundo de Sócrates, Platón, Aristóteles. Ellos enseñaban que el cuerpo es, a ver si lo pronuncio bien en español, intrínsecamente, he dicho, intrínsecamente malo. Tener cuerpo equivale a pecar. Y no es así. ¿Adán y Eva tenían cuerpo antes de pecar? ¿Ves? Tener cuerpo no es sinónimo de pecado. Cristo se encarnó. Jesús era pecador. Tú y yo vamos a tener cuerpos glorificados. No vamos a ser fantasmas. No vamos a ser, sin embargo, pecadores. Entonces, tener cuerpo no equivale a ser pecador. Pero como los docetas y gnósticos al estilo corintio, al estilo griego, enseñaron que el cuerpo es necesariamente pecaminoso, Cristo no pudo haber sido sepultado literalmente. Entonces, la doctrina de la sepultura es mucho más importante de lo que nos podemos creer. Bien, número 3, resurrección. Oh, aleluya, gloria a Dios. Y hoy vamos a acabar cantando de nuevo, resucitó, resucitó. Versículo 4 dice, me emociona leer el versículo 4. Dice, sí muerto, sí sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerto sí, sepultado sí, pero también resucitado por el poder de Dios. Ahora, interesante, dice, resucitado conforme a las Escrituras. Pregunta más difícil para la congregación. ¿Podéis nombrarme un pasaje del Antiguo Pacto que hable concretamente sobre la resurrección del Mesías? Oh, muy bien, Salmo 16, ¿qué versículo? 10, muy bien. Antes de leer este, que es el clásico usado por Pedro y Pablo en sus predicaciones en Hechos, os voy a leer un pasaje también de Isaías 53. Porque a veces pensamos, sí, dale un beso también. Isaías 53, a veces pensamos Isaías 53 es muerte, solamente muerte. Pero os voy a leer una frase impactante de Isaías 53. Ahí se ve que la resurrección también está ahí. Isaías 53, versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Pero ¿cómo puede ver linaje si está muerto? Y sigue diciendo, vivirá por largos días, la voluntad del Señor será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Encarna. ¿Cómo puede Cristo estar muerto, dar su vida en expiación por los pecados y luego ver? ¿Cómo puede ser? La doctrina de la resurrección. Ya está ahí en Isaías 53, pero hacen falta ojos para ver la doctrina ahí. Y ahora vamos a ir al pasaje clásico, Salmo 16,
versículo 10, que fue predicado por la iglesia primitiva, dice, Salmo de David, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tanto Pedro como Pablo usaban la misma lógica. Este salmo no se aplica a David, según su explicación apostólica, porque David, su cadáver, sí vio corrupción. David murió, pereció, su cuerpo fue comido por los gusanos. David, cuando habló así, estaba hablando de alguien, uno de sus hijos, concretamente del Señor Jesucristo, el verdadero hijo de David. Entonces, la resurrección de Cristo estaba prefigurada ya en el Antiguo Testamento. Y la resurrección, en términos de nuestro amado hermano Miguel Núñez, dice, la resurrección fue el amén del Padre a la ofrenda perfecta del Hijo 3 días antes. Jesús expira por última vez, entregando su alma al Padre, y Él dijo al Padre, consumado es. Al tercer día, amén. Así es. Sal de la tumba, amado Hijo. Recibe gloria, recibe honra por los siglos de los siglos. La resurrección es la manifestación pública de que Dios el Padre aprobó el ministerio, la enseñanza y la persona de Jesucristo. Si Jesús no hubiese salido de la tumba, no podríamos tener seguridad de que Dios el Padre había aceptado su ofrenda. La resurrección demuestra indubitablemente que el Padre se deleita en el Hijo, acepta su ofrenda, y en Cristo, su sangre, somos perdonados por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo! Y cuarto sustantivo para acabar. Muerte, sepultura. Resurrección. Y ahora un cuarto sustantivo que respalda el tercero. Aparición. Pablo sigue en 1 Corintios 15 hablando de una lista de personas que vieron al Señor resucitado. De nuevo, la aparición presupone la resurrección, porque si Cristo no hubiese resucitado, no podría haber aparecido nadie. Ya que resucitó, puede aparecer. O sea, a Cefas, como bien dijo Ariel, es Pedro, a los 12 el grupo apostólico, menos Judas Iscariote. Incluso Pablo dice que a más de 500 hermanos a la vez. O sea, Pablo, 20 años después, bueno, 25 años después de la resurrección, está diciendo, si no creéis lo que os estoy diciendo acerca de la resurrección de Jesús, podéis ir, coger el móvil y hablar con uno de los testigos oculares que vieron al Señor resucitado. ¿Veis? Pablo está diciendo, esto es evidente, Él se ha manifestado a todos. El ejemplo más famoso que todos conocemos es Tomás, ¿no? Tomás dudaba, no creía porque no estuvo ahí con los 12 cuando Cristo vino. Él dice, yo no creo, a no ser que coloque mi dedo en las llagas. Y de repente Jesús se aparece ahí delante de Tomás y dice, oh, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Así que Jesús tiene un cuerpo, o sea, no tenemos aquí un Cristo gnóstico, sino bíblico. Y Tomás, al darse cuenta de que era Cristo, dice, Señor mío y Dios mío. Esta confesión de Pablo es clave para la iglesia. Si creemos en la plena humanidad de Cristo, como ya hemos dicho, no somos docetas, no somos gnósticos, porque con una doctrina así, Cristo no puede ser nuestro sustituto. Pero también confesamos fe en su plena deidad. ¿Quién es Jesucristo? 100% hombre, 100% Dios. Y esto nos salvaguarda de dos errores heréticos que nacieron en la iglesia primitiva, algunos de los cuales siguen entre nosotros hoy en día. Por un lado, los ebionitas, por otro lado, los arrianos. Los ebionitas eran judíos que creen que Jesús era el Mesías, pero que no era Dios. Él se convirtió en el Mesías en el bautizo del Jordán. Por otro lado, los arianos eran los testigos de Jehová del primer siglo, diciendo que Jesús fue el primer ser creado. Él sí llegó a la existencia, pero no es Dios eterno. Entonces, la confesión cristiana es que Jesús es 100% humano y 100% Dios. Si Cristo no fuese Dios, no podía perdonar tus pecados. Porque la sangre de los animales solamente servía para apaciguar la ira de Dios hasta tu próximo pecado. Pero ya que la sangre vertida en la cruz
no es la sangre de ninguna criatura mortal, sino la sangre del unigénito Hijo de Dios, el que es desde la eternidad hasta la eternidad. Esta sangre tiene potestad y poder y eficacia para perdonar todos nuestros pecados por toda la eternidad. Si Cristo no fuera Dios, no podríamos ser salvados. Y de nuevo, te repito una gozosa noticia. Este Cristo omnipotente, todopoderoso, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por más grandes que sean tus pecados, por más vil que seas, aunque tú hayas cometido las cosas más asquerosas, las inmoralidades más malditas, imaginables, ya que la sangre derramada en la cruz es la sangre del Hijo de Dios, en esta sangre hay más poder que en todo tu pecado. Y si tú vivieras pecando 3,000 años, mañana, por la tarde, por la noche, pecando y rebelándote, al acabar estos 3,000 años, seguiría habiendo más poder en la sangre de Cristo, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, si tú no eres un fariseo, sino que estás diciendo dentro de ti mismo: mira, pastor, reconozco que no soy una buena persona, reconozco que soy vil, que soy malvado y corrupto, pero Dios no podría perdonar a una persona como yo, te equivocas. Porque en su sangre hay más poder que en todo tu pecado. Hay más misericordia, más gracia en él que en todos tus trapos de inmundicia. Oh, con una mirada de fe en el Cristo crucificado, exaltado, resucitado, 100% hombre, 100% Dios, puedes ser más blanco que la nieve. Cristo es más poderoso que tu pecado. Cristo es más fuerte que tu condenación. Abraza a Cristo. Y si estás diciéndote: Cristo no puede perdonarme a mí, es precisamente por ti que sí quiere perdonar y rescatar. Es en Cristo que Dios el Padre pronuncia su palabra de absolución: Hijo, tus pecados te son perdonados. En Cristo, a través de este flojo, despreciable, inútil predicador, tenemos este tesoro en vasos de barro, y Dios está hablando por medio del Espíritu Santo a todos aquí. En Cristo hay perdón. En Cristo hay misericordia. En Cristo hay salvación. Corred pues hoy a la cruz. Abrazad la gozosa noticia del Evangelio, que Cristo ha muerto por los pecadores y ha resucitado al tercer día sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Clamad al Señor en esta mañana. Sed salvos para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo de Dios. Acabamos leyendo el texto por última vez. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. ¡Oh, poderoso Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a sus escrituras. Oh, bendito sea Señor Jesús. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas y a los 12. Hoy hemos visto 3 puntos. Punto número 1, el Evangelio predicado. 4 años antes, en el año 52, Pablo predicó el Evangelio en Corinto. No suavizó el Evangelio, no pulió el Evangelio, no modificó el Evangelio con el fin de caer bien a nadie. Predicó el Evangelio y por la gracia de Dios el Señor salvó a gente. Y os expliqué en el primer punto que vimos 2 reacciones diferentes de Pablo en la carta a los Filipenses y en la carta a los Gálatas. Porque en Filipenses el Evangelio no estaba en juego, pero en Galacia sí. Somos tolerantes, somos gente amorosa, bondadosa, pero cuando el Evangelio está en juego, tenemos que rugir como leones fieles al Espíritu de Pablo. Número 2, el Evangelio recibido. Explicamos que no es suficiente con solamente recibir esta noticia en un momento dado de nuestras vidas. La verdadera conversión, la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento siempre caracterizan a aquella oveja que ha pasado de muerte a vida
Así que, hermanos, a perseverar en la fe, a perseverar en el arrepentimiento hasta que Cristo vuelva. Y número 3, el Evangelio explicado. El Espíritu Santo ha usado 4 verbos para hablarnos sobre el verdadero Evangelio. Morir, sepultar, resucitar, aparecer. Verbos 2 y 4 respaldan verbos 1 y 3. El Evangelio que predicamos es la muerte de Cristo por los pecadores y la resurrección literal de Cristo al tercer día, el amén del Padre, para que todos entendamos que el único medio al cielo es la sangre del bendito Cordero de Dios. Y pues podemos acabar diciendo a todos en esta mañana, si sois nacidos de Dios y sois del Señor, hermanos, adelante en este glorioso Evangelio. Seguid gozándose en el Evangelio, alimentaros del Evangelio, leed de Cristo crucificado, resucitado, y que este mensaje siga siendo vuestro gozo. Y luego también, a los incrédulos en esta mañana, si estáis aquí, os creéis buenas personas, no tengo nada que deciros, nada que deciros, el infierno os espera, sois hijos del diablo. Pero vosotros que sois incrédulos y habéis visto en esta mañana vuestro pecado, vuestra maldad, y sabéis que sois corruptos, recordad que en esta sangre derramada, ya que es sangre del Hijo de Dios, hay más poder, hay más gloria que en toda tu maldad, en todo tu pecado. Dile hoy en esta mañana, Señor Jesús, entiendo que has venido, no para los buenos, sino para los malos. Ten misericordia de mí. Creo en tu muerte expiatoria. Creo en tu resurrección literal. Quiero servirte en fe, en arrepentimiento. Que hoy se envíe salvación para la gloria de nuestro Dios. El pueblo de Dios dijo, amén. Gloria al Señor. Oremos a Dios en esta mañana. Bendito seas, Señor. Bendito seas, oh glorioso Evangelio. Glorioso Evangelio. Gloria a ti, Señor. Alabamos tu nombre en esta mañana, recordando una vez más la bendita, feliz, gozosa noticia de la muerte expiatoria de tu Hijo, profetizada por las Escrituras, y la resurrección literal al tercer día, Señor, a través de la cual nos damos cuenta de que tú aceptaste gozosamente la ofrenda de Cristo en la cruz. Señor, en primer lugar, oramos en base al Evangelio predicado. Gracias, Señor, por la Escritura de Pablo. Señor, gracias porque él predicó el Evangelio en Corinto, predicó el Evangelio en Éfeso, predicó el Evangelio en Roma, predicó el Evangelio en Tesalónica, Berea, en Atenas. Donde quiera que fuera, predicaba tu Evangelio. Y te pedimos en nuestros días, Padre, que levantes predicadores, Padre, fieles al Evangelio de Jesucristo, que no se cansen de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, danos iglesias centradas en el Evangelio, vidas centradas en el Evangelio de Cristo, y haz que seamos proclamadores del Evangelio por doquier. Segundo lugar, te damos gracias por el Evangelio recibido. Señor, yo sé que llevo 15, 16 años en el Evangelio. Esta iglesia lleva aquí 40 años. Y Señor, ¿cuántas personas habrán estado aquí meses, otros años, otros incluso siendo hijos de creyentes, estando aquí 15, 16, 17 años, para luego volver al lodo y dar vueltas en el charco del mundo? Señor, pero es el cumplimiento de tu palabra, porque no todo Israel es Israel. Y Señor, oramos en esta mañana dándote gracias, porque si tenemos fe salvadora, ha sido labranza del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Has tenido misericordia, has tenido gracia de nosotros, y te alabamos, te damos gloria, porque entendemos que la salvación no es de nosotros, sino de ti, de tu beneplácito, de tu buena voluntad. Y pedimos, Padre, conforme a tu multiforme gracia, que sigas derramando los dones de fe y arrepentimiento, Señor, para que muchos sean añadidos a tu iglesia. No está en nosotros, no está en nosotros el salvar, no está en nosotros por medio de manipulación emocional, Señor. Está en tu palabra, está en tu Espíritu Santo, y te pedimos que salves, Señor, a muchos que un día anduvieron con nosotros externamente, pero ahora están totalmente alejados de ti. Y Dios, en tercer lugar, alabado seas por el Evangelio explicado. Señor, elimina, borra, descarta de nuestra mente esta idea errónea de que tenemos que vivir el Evangelio. Entendemos que el Evangelio es Cristo, 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 morir, sepultar, resucitar, aparecer.
Señor, danos pasión por un evangelio cristocéntrico. Y te alabamos porque hoy has fortalecido nuestra fe. Porque hemos visto como Isaías, como David, profetizaron por tu Espíritu Santo de la gloriosa muerte y resurrección del amado Hijo de Dios. Señor, quiero orar primeramente por las personas que se creen buenas entre nosotros. Señor, te pido que quites la ceguera de sus ojos, Señor. Líbralos de esta maldita mentira de Satanás que los está enviando directamente a la condenación eterna. Señor, enséñalos, Señor, en esta mañana su vileza, su putrefacción moral delante de ti. Y Dios, una vez revelado su maldad, enséñeles la potencia, la eficacia de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias a ti, Señor, hay más poder en una sola gota de la sangre de tu Hijo que en miles de años de nuestro pecado. Gloria a ti por el Evangelio. Gloria a ti por la sangre derramada. Gloria a ti por la resurrección al tercer día. Señor, te celebramos en esta mañana y te pedimos que como congregación perseveremos en este evangelio, que siempre sea central, que siempre sea el eje, la fuente, el fundamento de todo. Y Señor, queremos acabar cantándote, dándote gracias y gloria, celebrando tu nombre por la gloriosa resurrección, a través de la cual entendemos que Cristo es el amado Hijo de Dios, el Cordero venido por los pecados del mundo. Te cantamos en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Tú eres. Nos ponemos aquí, hermanos.